Hello, my dear students. This is Miss Carolina, and today we are going to work in English in this, the week number 9. Hola, mis queridos estudiantes. Les habla Miss Carolina. Y hoy día vamos a trabajar en inglés en esta, nuestra semana número 9. Let's start. Comencemos. Second grade, segundo año básico. Unit 3, the weather. Unidad número 3, el tiempo. Vamos a entonces comenzar a trabajar en nuestro student's book, en nuestro libro del estudiante. Let's go to the unit number 3, the weather. Comenzamos entonces con nuestra unidad 3, the weather. Here we have some different types of weather. Aquí tenemos algunos tipos de tiempo o de condiciones climatológicas distintas, como por ejemplo, it's cloudy, está nublado. It's hot, está caluroso. It's sunny, está soleado. Avancemos. It's raining, está lloviendo. It's windy, está ventoso. Y finalmente, it's snowing, está nevando. It's cold, está muy frío. De esta forma, entonces, ya hemos recordado cuáles eran todas estas condiciones climatológicas que nos ayudan a decir cómo está el tiempo y cómo lucen los días. Let's start. Let's go to the page 44. Vamos a la página número 44 de nuestro student's book, de nuestro libro del estudiante. Lesson 1, production. Activity number 5, actividad número 5. Read and complete the messages. Lea y complete los mensajes. ¿Qué vamos a leer? Entonces, las palabras de vocabulario para definir el tiempo en inglés. Hot, cold, sunny, cloudy, rainy, windy. Ahora que ya sabemos cuáles son estas palabras, vamos a tener que descifrar el código de estos textos. Mucha atención. Leamos entonces. 1, 2, 3. Hello, how are you? I'm in Chile with my family. Hola, ¿cómo estás tú? Yo estoy en Chile con mi familia. The weather here is... El tiempo aquí es... ¿Cuál es este código? ¡Yay! ¡Sunny! Other days it's... ¿Cuál es este código? Today it's... And what's the weather like there? El tiempo aquí es... Otros días son... Today is... Hoy está... ¿Cómo es el tiempo aquí? ¿O cómo es el tiempo allí donde estás tú? Entonces ahora nada más te queda aquí completar con las palabras que correspondan a estos códigos en estos textos. Vamos al siguiente. Esta persona es de England, Inglaterra. Leamos. 1, 2, 3. Hello, I'm in England with my mom. Yo estoy en Inglaterra con mi mamá. It's great. Es genial. It's today. Está hoy día. But is, pero está in winter. It is in winter in Chile. Es muy en invierno en Chile. Bye. Adiós. Completa entonces ahora con estos códigos que están allí escribiendo en inglés la palabra que corresponda. Y ahora solo nos queda completar la siguiente. Activity number 6, actividad número 6. Look, what's the weather like today? Mira, ¿cómo está el tiempo hoy día? Mira a través de tu ventana y selecciona cómo está el tiempo el día de hoy. Cuando lo tengas listo, enciérralo en un círculo. Y ya nada más nos queda tomar una hoja, un lápiz y
dibujar cómo está el tiempo el día de hoy. Una vez que lo tengas dibujado, entonces no olvides escribir su nombre en inglés abajito con letra ordenada y letra grande. ¿Para qué? Para que se pueda ver cómo está ese tiempo en este día. Y esta ha sido entonces la actividad de nuestra week number 9, de nuestra semana número 9. Espero que estés muy bien y que nos podamos volver a encontrar muy pronto. See you soon, students. Bye bye.